Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Y ahora vamos a hacer mucha diversión. Espero que no voy a destruir mi compu. Porque vamos a estudiar F-User y F-Disk. Qué bueno. Entonces, vamos a la página web de Linux Cabal, donde podemos elegir la liga de Wikicabal, o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, donde vamos a elegir la liga de cursos, donde vamos a elegir la liga de comandos de la terminal, donde vamos a ejercicio ciento algo 17. Y vamos a ver con más amplitud. Ok, ¿puede ver esta? Ok. El comando F-User. F-User, no entendí esto. F-User es un comando que es con combinación de PS y kill. Muy interesante, F-User. Puede preguntar a F-User cómo se usa y para quién y por qué proceso se usa este archivo, esta biblioteca, este servicio de TCP. Él va a decirte y también puede darte la habilidad a matar el proceso. Interactivo, tal vez. So, F-User es muy interesante. Si escribimos F-User menos menos help, él te dice, este no sirve, ¿cuál es tu problema? Vete. Pero después de decirte que es una opción inválida, que no sirve, él te da usage para ayudarte a conocer cómo usarle. Y puede ver que no existe un parámetro help de ninguna manera. Pero existe version. Entonces, si escribimos fuser menos menos version, nos dice que vende PSMISC versión 22.21. Entonces, es necesario que tenemos PSMISC instalada para usarle. Entonces, vamos a ver. Vamos aquí, vamos a abrir una ventana, vamos a poner él al fondo y así vamos a SU, porque para usar F-User y matar procesos y cualquier mejor, o bueno, mejor, probablemente necesario usarle como el usuario root. Depende, si vas a solamente ver tus procesos y matar tus procesos, tal vez no. Pero para ver cómo sirve, mejor verle como root. So, vamos a entrar en el sistema como el usuario root. Y la primera cosa, rpm menos qf, a ver cómo se usa, de dónde ven. Which F user. Y puede ver el vende el paquete PSMISC de Maguea 4 en mi instancia, pero de Red Hat, de Fedora, de cualquier PSMISC. Entonces, si quieres usarle, debe hacer este paquete instalado. So, vamos a ver cómo sirve. Si escribimos solamente F-User, él va a darnos help. En su manera de decir, ¿qué quieres? ¿Okay? Entonces, si usamos F-User con un archivo, por ejemplo, estoy usando inalámbrico y está usando WPA supplicant para manejarle porque no me gusta net algo. ¿Cómo se llama?
El otro. Network manager. Sí, esta monstruosidad. Entonces, puede preguntarle F-user y el archivo WPA supplicant, que es en mi disco en algún lugar, yo no sé dónde, pero which sabes dónde, entonces. Y mira, él me dice, user es bien WPA supplicant 88889E1181E. Actualmente te da la ruta y el proceso. Y parece que son dos. PS, AUX, pipe to grep, WPA, supplicant. Y puede ver que existe proceso 889, mira, y también 1181. Él te da los números de procesos, los PIDs de los procesos que están usados por F-User. Por WPA supplicant. ¿Pero qué significa el E? Ejecutable, es un archivo ejecutable. Puede terminarse después del número de proceso con un C para decir es la carpeta actual, o un E para decirte que es un ejecutable que está corriendo, o en F para decirte que es un archivo abierto, o en F mayúscula que es un archivo abierto para escribir, o R para decir es la carpeta de raíz, o M para decir que es un mmapped shared library. Entonces para nosotros es un E, los dos son E's, entonces ejecutable corriendo. Es interesante. ¿Qué pasa si le pregunta a mostrarnos el Live Glib C? Este puede ser interesante. Me voy a ampliar. Entonces, F-User Live Glib. ¡Wow! ¡Mira! Muchos procesos, todo terminan con M. ¿Qué fue M? Sí, M. ¿Qué fue el M? Es una biblioteca dinámico con un DLL en Windows. Y sabemos que es una biblioteca dinámico. So, vamos a ver proceso 8841. PSAUX, pipe to grep, 8041. Y él nos dice, es user bin IRQ balance. ¿Ah? Qué curioso, qué interesante. Vamos a ver 894. Y él nos dice que él está user lib exec. U power D. Entonces, él está diciendo que son procesos que están usando algunas cosas en la biblioteca Glib. Sí, exactamente. Pero podemos ver con otro parámetro si quién está. ¿Qué? Ahorita te digo. ¿Cuál? ¿Cuál es tu problema? Tenemos ratones que están. Podemos preguntarle quién son los usuarios que están usando Glib C con F-user menos U. A Glib C. Y
Él nos da otra vez todos los procesos, pero nos dice quién están usándole. Root, 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 mucho root. Aquí RRC está usando él. ¿Qué es él? PS a UX, pipe to grep a 1573. Y él es, oh, el keyring. Genome keyring. So puede preguntarle quién es el dueño del proceso que está usando, en nuestro caso, cosas en el biblioteca. Pero mejor, mira, podemos usar preguntarle a mostrar todas las cosas que están usando, oops, el biblioteca, menos a, verbosamente, con verbosidad. Y podemos agregar con usuario también. Y mira, esto es mejor, no es necesario usar PS para saber qué es el proceso. So, por el U nos da esta columna. Y por el V nos da esta columna. Y el A nos da los procesos. Entonces sabemos que 841, ¿recuerdas? Fue IRQ Balance. Y es por root. Y es un shared library. Y mira, el RRC, Genome Keyring, por este proceso. Ah, mucho mejor, la información se presenta en manera que todo está disponible aquí. A ver, mucho mejor. Sí, escribimos fuser menos l, nos da una lista de parámetros que podemos enviar para matar procesos. ¿Se recuerda? Son lo mismo de kill. So podemos kill menos stop, kill menos continue, kill menos term. Y tal, probablemente podemos usar números también. Kill menos 9, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kill, que va a matarle, pero no va a limpiar. O kill menos 15, que es kill menos term, pienso. Oh, yo no sé. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, term, sí, kill menos term, que vas a matarle en manera elegantemente, suave, limpiarse. Entonces, tiene la implicación que podemos matar procesos si tiene todo esto. Qué interesante. Matarle. Vamos a abrir otra ventana. Y en esta ventana nueva que está abierto allá, vamos a irnos a comandos de la terminal y vamos a ver nuestro amigo Kill It. ¿Y recuerdas Kill It? Solamente va a contar y decirnos cuál es su PID y va a continuar hasta el fin del mundo. O hasta el fin de memoria, o yo no sé. Y mira este comando. No, aquí, por favor. So, podemos ver al fondo que él está trabajando. Y mira este comando. Fuser menos todos los procesos por el dueño también, verbosamente, por verbosidad, de kill it. Y mira, él nos dice que
Homer ARC, comandos de la terminal Killit, está usado por ARC, proceso 3836, y mira, lo mismo aquí. Qué interesante. 13 millones o cuántos no. Pero mira, vamos a ver. Con este comando, fuser a todos, u muestra el usuario, k mátale, v verbosidad. Murió. Y mira, se murió. Killed. Bleh! Sangre a los muros. Ah, se muere, se murió bien. Buena muerta. Y te da información. Pero no nos da. Vamos a reiniciar Killit. Y vamos a ver otra manera a matarle. So vamos a poner él en el fondo y él arriba de él. Y clear. Y mira este comando. Fuser a, para mostrar todo en manera verbosa, por el usuario también, y vamos a matarle, menos stop, uno de los switches, a el archivo, Killit. Y nos da la información de proceso 3128. 3928, mira. So, estoy en acuerdo con esta. Y él dice stopped. Stop. ¿Recuerdas que podemos reiniciarle? ¿Cómo? Fue la semana pasada. BG puede reiniciarle. O podemos usar Killit. O podemos usar Kill, disculpa, o fuser. Si usamos fuser con la opción de matar, pero con el switch continue, que es el mismo que usamos con kill. Mira, se continúa con el mismo PID 3928. Y si queremos matarle, podemos matarle con, yo no sé si podemos decirle 15. Sí, podemos decirle 15. Entonces podemos usar el número del parámetro como kill también. Qué bueno. Sick term. Sí. Vamos a reiniciar nuestro amigo Killit. No. Reiniciar nuestro amigo Killit. Tiene nuevo proceso. Si no sabemos cuántos son y queremos hacer un poco de precaución a matarle, podemos agregar un I por interactivo. Y él nos dice, ah, mira, proceso 4057, ¿quieres matarle? Oh, sí, por favor. Y se murió. So, fuser es como en combinación de PS y de kill, pero puede alimentarle con archivos, a ver qué archivo está usando, para quién, para qué. Es muy bueno, tiene muchas cosas buenas fuser. Le dio un sick term, Richard, no un sick kill, lo terminó. Sí, le envié solamente 15 term. Terminate. Sí, que es sick term. 15 es term, sí. Que es limpiar, sí, es la buena manera matarle. Okay.
Es lo mismo a poner menos term. Fue solamente experimento a ver si números sirven también. La mala es menos 9. Que sí. Mátale y él no va a limpiar. Esta es kill, kill, sick, kill. ¿Preguntas? No. So, vamos a divertirnos bien ahora. Con F-Disc. Con F-Disc. Ay, ayúdanos. Oh, respaldaste tu información, Richard. En 4 diferentes lugares. F-Disc. Debe usar F-Disc con mucha precaución y solo root puede usarle. So, F-Disc es muy peligroso, pero es muy útil. FDS se usa para crear particiones en tu disco duro para usarle. Entonces FDS tiene es casi mandatorio usarle. Son muchos diferentes tipos de FDS. Puede usar CFDS, que a mí no me gusta mucho, pero sirve. Y tiene versiones gráficos que puede clic, 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 bonito. Pero el básico que probablemente va a encontrar en todas las versiones sin instalar nada es F-Disc. Si escribimos F-Disc, menos, menos, help, él nos dice que es una opción inválida. ¿Sí? Invalid option, guión y guión, guión. Pero al mismo tiempo nos dice que si quieres usarle, pendejo, es la manera de usarle. Oh, gracias. Y si quieres help, puede usar menos H. So, puede quitar esta y A. Ah, sin decirme que soy pendejo. No va a cambiar el hecho que soy pendejo, pero no va a decirme. No te lo recuerda. Sí, no va a recordarme de mi pendejitud. So, me muestra cómo usar FDS. Qué bueno. Tenemos. O para ver de dónde ven. F-Disc es actualmente no parte del sistema operativo Core Utils, que es una pequeña sorpresa tal vez. Es parte de, con rpm-qf, el archivo F-Disc que está en algún lugar en el disco duro que Witch va a descubrir. Es parte de Util Linux. So, y que está probablemente instalada en tu sistema, probablemente. Muy seguramente. Yo no sé si es esencial, pero él tiene un parámetro que es muy útil para ver qué pasa con un disco duro. Menos L. Que no vas a matar, no vas a destruir. Es una manera, tal vez la sola manera, usar FDS sin destruir algo. Menos L para decirnos qué particiones tengo en mi disco duro. Y mira toda la información me da. Él me dice que tengo un dispositivo que es un disco de SDA que tiene 465.8 gigabytes. De datos con muchos sectores, 976.773.168 sectores. Cada sector tiene 512 bytes y mucha información, mírale. Y él me dice que tiene particiones SDA1. 2, 3 y 4.
que SDA1 es en partición booteable. Y es en 83 de Linux. 82 SDA2 es una otra partición de bloques 500, ¿cuántos bloques? 500 millones. Sí, 15 millones. 15 millones 300 bloques. Sí, 357 mil. Entonces, probablemente que 7 megas. No, más. No, más. Dice en bloque 12. Es 4, 500. 13 o 13. O sea, la mitad de eso en. Ok. Well, DF. Sí. So nos dice que root es 44. ¿Y dónde está root? Es que DF no te va a decir. ¿Dónde está root? Root está aquí, 44. Sí. Ok, so es casi uno a uno. O blocks, no sectores, disculpa, blocks. Ok, entonces son como megas. So esta es casi 2 gigas por SDA1 y esta es casi 200 megas. Y ese es no, es 2 gigas. ¿De boot, Richard? Es 2 gigas. Sí. No, ahí abajo dice que es 2 gigas, ¿ah? Sí. Sí, dice 2 gigas. Y esta es casi 15 gigas por swap. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Meminfo? Free. ¿Memfree? Free nada más. ¿Free? Sí, free, Richard. Porque tengo 12 gigas de RAM. Entonces, buena idea hacer casi equivalente de swap. ¿Dónde fuimos? Y tengo otra partición, SDA3, que tiene 126 gigas por algo. Y tengo otra partición SDA4 que tiene 34 gigas. Tengo no idea por qué. Son particiones. No te dice cómo se usa. Se dice solamente son de particiones de tipo Linux o de tipo swap Linux. Pero no te dice cómo se usa. ¿Qué tipo de partición? Nada. Solamente, o ¿qué tipo de sistema de archivos? Nada. Solamente particiones. Entonces son 4 particiones en mi disco. Uno puede ver que es swap. Y los otros 3 son otras cosas. Y para ver cómo se usa, puede usar DF. Y DF va a decirte que SDA1 se usa por boot, que es 2 gigas. Que lo vi aquí, 2 gigas sí, sí. Por boot. Y te dice SDA2, sabemos que es swap, entonces no va a aparecer en DF. SDA3 es 400 gigas por home. Y tengo no idea cómo se usa los 34 gigas allá. Es una cosa. Es donde inicia, Richard. ¿Ah? Uno es donde inicia y otro donde termina. Start and block. Oh, disculpa. 46 gigas. So son 46 gigas de otra. Tengo no idea. 44 dice ahí, Richard. O 44 gigas de algo. Oh, mira, está aquí. Sí. Es mi root partición. So, mi root partición no es la primera partición, es la cuarta partición. Pero FDisk no tiene interés en esta parte aquí. Esta es otra cosa totalmente que va a decidir todo esto. FDisk solamente vas a poner a la disponibilidad a otras utilidades, pedazos de disco, sí. Para usar en alguna manera, a tu gusto.
pedazos de ciertos tamaños. So, son aquí. Y FDisk menos L puede decirte qué son los pedazos, pero no va a decirte cómo se utiliza los pedazos. Solamente va a decirle, son allá, a tu gusto, cómo vas a usarle. Son otras cosas, otras utilidades, otras cosas que vamos a descubrir más tarde. Ahora no nos interesamos mucho. Entonces, vamos a ver cómo usar FDisk. Pero yo no quiero matar a mi disco duro. So, voy a usar una llave USB y vamos a destruir una llave USB. Qué bueno. So, tengo una llave USB, él está blink, 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 blink. Y vamos aquí a FDisk menos L, y yo pienso que es tal vez SDC. Te falta el device. Tal vez, vamos a ver. No. No media. SDB. No. SDD. Ajá. LSBLK. No, tengo RAID. So, él es mi dispositivo SDD en configuración RAID 5. Qué curioso. Pero es mi llave USB. Qué bueno. Con RAID. Con RAID. Entonces, vamos FDisk, el SDD. Y él dice, bienvenido a FDisk, util Linux, cambios son solamente en memoria hasta el punto que tú los escriben. Es muy importante. Puede cambiar cualquier cosa, reconfigurar, borrar todo. Pero hasta el punto que dan comando, escríbele. Nada actualmente se cambió. Es todo virtual en memoria. Y tiene la oportunidad de cambiar tu mente hasta el punto que escribe los cambios que realizan. Después, buena suerte. Es triste, es dura la vida. ¿Qué perdiste? ¿Dónde está tu respalda? No tiene. Oh, pobrecito. Mejor tú que yo. So, somos aquí en FDisk. Podemos escribir M por help. ¿Por qué M? Yo no sé. Message. ¿Por qué no H? Print menu. ¿Por qué no usa H? Mira. No. Debe ser el menú, ¿no? ¡Oh, menú! Dice print menu. Oh, ok. M por menú. Oh, ok, qué bueno. Y él nos dice muchas cosas. So, M por help. Y DOS MBR, que es tipo de partición, tiene el toggle bootable flag. Y lo vi posteriormente aquí. Y mira, boot, asterisco. Es porque lo usó el M a la partición a él. Y bedit nested BSD lab disk label. Y sí, toggle DOS compilability flag. Y después, los comandos que actualmente vamos a usar. D para borrar una partición. L para ver la lista de particiones que podemos elegir. N para agregar una partición nueva. P para mostrarnos la tabla de partición. Pero no necesariamente la real. El que está en memoria que podemos escribir.
T para cambiar el tipo de partición de cualquier tipo que está a otro tipo, y V para verificar la tabla de particiones, M para escribir este menú, U para cambiar los medidas, podemos ponerle en megas o gigas o cualquier, y X por funcionalidad que vas a matarte rápidamente, oh, disculpa, por expertos. W para escribir y destruir tu disco totalmente. Y Q para salvar tu vida y no escribir y quitarte. G para crear una entidad de GPT. Es Sí, nuevo. debe ser nuevo, Richard. Es nuevo. Podemos ahora usar FDIS para crear particiones GPT. GUID Partition Type. Que es nuevo. Anteriormente fue necesario usar ¿qué? ¿G-Disk? Sí, G10, Sí, otras utilidades. Ahora FDisk tiene soporte. Nuevo FDisk. G para crear una partición de Irix. O para crear una partición de DOS. Una tabla de partición de DOS. O S para crear una tabla de partición de Sun. So, son tus opciones. So, parece que son las opciones de X. M. Y M con opciones de X que tenemos un nuevo aquí, Fixed Partition Order. ¿Qué otro? Oh, geometría. Oh, precaución. Geometría, sí. La geometría de tu disco es fiero. Sí. Si vas a cambiarle, buena suerte. Debes conocer tú por qué. D, print raw data of the disk label from the device. So te da extra opciones solamente si elige a ponerte en modo experto. Y puede regresar a modo normal con R por return y después P o M, disculpa, te da un menú más normal. So, vamos a jugar un poco. Después de conocer qué podemos hacer, vamos a ver el P. P te dice qué está el estado de la tabla de partición en memoria. No necesariamente es la partición de tu disco. El momento que iniciamos FDIS con el nombre de un disco, él va a copiar la actualidad de la tabla de partición en memoria, donde vamos a trabajar con él virtualmente. Y tal vez eventualmente vamos a escribirle al disco. Tal vez. O no. Ahora tenemos esta partición. Tenemos SDD1, que es una partición de RAID. Tenemos RAID. Yo no sé. Qué curioso. Si escribimos en FDisk L, él va a mostrarnos, tal vez con más, no, es más bonito cuando no tenemos gran resolución con esta. Pero nos dice todos los tipos de particiones que podemos usar, trabajar, borrar, crear con FDisk. Mira, FAT12, Xenix, que es el Unix débil de SSO, que fue muy popular 30 años atrás. FAT16 por menos de 32 megas. Entonces, yo no sé, ahora no existe llaves USB que puede usarle. Extendida, FAT16. Oh,
HPFS, NTFS, Extended Fat, esta es buena. IX, Hidden Fat, oh, muchos, muchos. Priam, oh, Priam, yo recuerdo Priam. Este fue uno de mis primeros discos duros de como, pienso que fue 10 megas. Tuve discos con esta y cuando le prende, fue enorme. Cuando le prendimos, fue con un avión. ¡Mucho ruido! Fue gran disco duro, de 12 megas o 10 megas. Yo recuerdo, Priam, qué divertido. O puede crear particiones de NetWare. De NetBSD. De VMware. De Linux RAID. De GPT. De... Estoy buscando a una otra que le gusta mucho a él. ¿Cómo se llama? Renich. No. Logical Volume Manager. LVM, sí. Esta monstruosidad. Linux LVM, ahí está. ¿Dónde? Arriba, número. Arriba de tu dame el número. Ah, 8E. Un número hexadecimal. 8E. Entonces... Todos son disponibles, es muy poderoso. Qué increíble. Ok. Y es como parece sin amplificar el tamaño. Es más bonito. Vamos a poner V para ver qué él dice. Esto es para verificar. V, verificar. El disco que está usando al momento. Y él está diciendo remaining unallocated sectors bytes. Ok. ¿Cuántos sectores? So, entonces no está diciendo que tenemos errores. Qué bueno. So, está verificado. ¿Qué más podemos hacer? Ok, so la primera cosa, vamos a aprender algo que no está en orden de borrar, pero ¿qué vamos a borrar? P, ellos. So podemos borrar en cualquier orden, podemos borrar dos. So, puede poner D y podemos borrar 2. Y P, tengo 1 y 3. O podemos borrar 3. Y él dice el default ahora es 3. Actualmente, ok, cualquier. O podemos borrar. Y si es el solo, él no va a preguntarte qué, él va a borrarlo. Entonces, P, no más. Pero mira, Q, I, y P, no se borró. Nada se borró antes de escribirle. Pero si escribe D, 2, so él no acepta parámetros. D, 3, D, 2, y D, y P, y W, up. No más. F-disk menos L, SDD, dice, ah, tiene un muy bonito disco de 8 gigas que está listo a particionar, que está vacío, que no tiene particiones. Formato rápido, entonces vamos a particionarle y mira P, nada. So
Vamos a crear, ¿qué vamos a crear? Uno nuevo. Pues sí, pero yo voy a crear miles de nuevos. ¿Qué tipo de nuevo vamos a crear esta vez? Ah, yo no sé. Ok. So, vamos a crear un nuevo. Y él te da la oportunidad de decidir si quieres crear un primario o una extendida. En partición, tablas de particiones de, ¿cómo se llama? MBR. MBR, gracias. Puede crear hasta 4 primarios. Y si quieres más, el último primario debe ser en extendida, que tiene todo el disco y dentro de él puede crear particiones logicales. So, vamos a crear una partición primaria. Y él dice, ok, ¿quién? Número 1 hasta 4, porque puede crear solo 4. Sí. No más. So, 1 es bueno. Y el primer sector debe aceptar el default, porque él tiene otra información antes que no queremos destruir. Y él te pregunta, ¿qué sector quieres, con qué sector quieres terminar esta partición? Y aquí tenemos la habilidad a poner un número de sector absoluto en el rango aquí. O podemos decir que queremos 200 sectores más 200, o 200K sectores, o 200 megasectores. Ya, ya no es sectores, es size, es el tamaño en... No, es sectores. Or size. Sí, pero son diferentes. Entonces, si acepta el default normalmente vas a decirte que vas a usar todo el disco. No, el mitad. No, todo. Todo. So, se usa todo. So, P. Y si pongo new otra vez, oh, P, 2. Él dice, no son sectores disponibles, vete. So, default va a crear solo uno grande. De tipo Linux. So. Qué interesante. Entonces, es una llave USB. Entonces, pero él dice que es tipo Linux. Pero en llave USB me voy a platicar con personas que están usando Windows. Me voy a guardar archivos y compartirle. Entonces, Linux sirve con mis amigos aquí en Linux Cabal. Pero cuando me voy a dar a pláticas a universidades y cualquiera, ellos tienen Windows. Yo no puedo compartir con un sistema de partición de Linux. Entonces, si pongo T, él me dice, ok, ¿quieres cambiarle? Sí. Pero ¿por qué tipo? Yo no recuerdo. Puede poner mayúscula L y él te dice, son tus opciones, ¿qué quieres? Oh, yo quiero 17. ¿Verdad? No. No. ¿NTFS? ¿Por qué no FAT32? No quiero FAT32. Entonces NTFS está bien. Oh, 7, disculpa. Yo quiero tipo 7. Y él dice, cambiamos el tipo de la partición Linux a HPFS, NTFS y Extended FAT. P. Y mira. Y ahora puedo crear un sistema NTFS de archivos en esta partición y compartir archivos con personas de Windows,
pero puede montarle en Linux y usarle como partición normal, no problema. Qué bueno. W. Sin W no va a escribirle. Y él dice, ok. So fdisk menos L. Y mira, tengo ahora una partición. No está listo usar para guardar archivos. Partición es un nivel abajo donde vamos a crear un sistema de archivos con otras utilidades que no son parte de esta plática. Entonces es solamente un espacio donde podemos, si queremos, y probablemente, crear un sistema de archivos donde podemos actualmente guardar archivos. Pero él no va, ahora no está listo, no puede usarle, así es crudo. Es necesario formatearle en alguna manera con MK, FSSK o algo. MKFS. O MKFS o algo. Pero puede ver cómo podemos crear un espacio correcto para formatear. Vamos para jugar más, entrar otra vez y P para mostrarte y D para borrarle. Y P no tiene recuerdo de comandos. Es vacío. No voy a escribirla al momento. Entonces, en teoría puede ser vacío. Me voy a crear una partición nueva que usa todo el disco. New primary inicia as partición número 1, inicia sector 2048 y usa todo el disco y P. Y tengo una partición nueva que usa todo el disco, que es tipo de Linux. Pero yo quiero actualmente usar un Logical Volume Manager y adentro de él crear particiones que podemos automáticamente crecer o cualquier. Entonces, me voy a poner a el comando T por type y yo no sé eso. L y A 8E, ¿dónde está? 8E. A, B, C, D, 1, A, T, A. Arriba, Richard. 8. Un poco arriba. ¿Dónde ahí está? Ah, 8E. Dice aquí, si quiero crear una partición de tipo LVM, Logical Volume Manager, usa este código, 8E. Y después puede guardarle. Y ahora tengo una partición de todo mi disco que puede usar herramientas de creación de sistemas de archivos de LVM. Y no problema, está listo. No vamos a ver las herramientas ahora, pero existe. ¿Cómo se llaman las herramientas para crear un sistema de archivo LVM? Pues son herramientas de LVM como PV, Physical Volume, PV Create, LV Create, sí. VG Create, Volume. Sí, entonces todas estas herramientas deben aprender si no tienen clic, clic, clic para crearle, pero puede crearle adentro de esta partición que está listo a aceptarle. So, qué bueno. Continuamos. So, otra vez vamos a borrar. So, vamos a borrar esta partición. Y P, mira, no más partición, está vacío en memoria.
Y vamos a crear, esto va a ser divertido, una nueva partición de tipo primario, de partición número uno, de, oh, yo no sé, yo quiero tal vez 100 megas. So vamos a poner más 100 M. Y él va a calcular... Es que es el start. Oh, el start, disculpa. Y más 100 megas. Y P. Él va a calcular que para obtener 100 megas, él va a darme 102,400 blocks. Y yo no sé cuántos sectores. Ahí dice. Oh, este número por dos, porque 512 bytes por sector. Son 206, 847 sectores. Voy a crear una otra. N. Oh, no. Disculpa. Ok. Y voy a poner P y me voy a cambiar el tipo. Porque quiero crear un RAID. Entonces, normalmente creamos RAID con diferentes discos. Normalmente. Pero no es necesario. Podemos crear RAID con particiones en el mismo disco, si queremos. Normalmente usamos diferentes discos fisicales diferentes, pero no es necesario. Entonces, me voy a poner aquí, es un tipo FD, que es Linux RAID. Y cuando ponga, tengo, es Linux RAID. Me voy a crear otra nueva. Y por una partición primario. Y este puede ser en otro disco, tal vez. Pero ahora voy a crearla en este disco. Y número 2. Y voy a iniciar allá. Y voy a crearla al mismo tamaño. Más 100 megas. Y P. Tengo una de Linux, entonces otra vez type. ¿Qué fue? Dos. ¿Oche E? No, pero ¿cuál de los dos, Richard? Oh, dos. ¿Y fue FD? ¿Qué? FD. Oh, FD. Y P. Y mira, tengo otra partición. RAID. Me voy a crear otra. Nueva. Primario. Este puede ser otro disco también. Y también puede ser solamente en disco. Todo el disco, una gran partición, cualquier. Y me voy a poner partición 3, iniciamos allá. Y otra vez me voy a crearle a 100 megas. Y type FD. No, no, no. Oh, de partición número 3, FD. Y tengo 3. Entonces tengo 3 particiones que están disponibles a usar como RAID. So F10-L, mira, puedo usarle como RAID. Y si no me creas, me voy a usar MDAdmin para actualmente crearle, para mostrarte que no es una broma. Sí, aquí. Bueno. Voy a usar ML Clear, una herramienta MDAdmin para crear un dispositivo que se llama MD0 de nivel de RAID 5. Usando 3 discos que son dev sdd1 dev
SSD2 y dev SSD3. Y él dice, ok. Entonces, él dice, parece que son listos, parece que son tipo de partición correctos. Si fue HPFS, NTFS o Linux, va a decir, pero no tiene tres. Pero él está viendo que, ok, sirve. Es posible, ¿quieres crear el arreglo? Sí, por favor. Y él dice, pero MD0 está en uso. Ya lo habías creado, no lo destruiste. Entonces, bueno, va a crear MD1. Sí. Y él dice que ahora tengo un arreglo de RAID que se llama DevMD1. fdisk/dev/MD1 para particionarle. Y mira, dice, bienvenido, creamos, y P. Dice que tengo un MD1 disco con 198 megas. Entonces me voy a crear una partición primario número 1 de 110.24, la mitad. Oh, disculpa, el primero. Y 20, oh, yo no sé. Más 100 megas. Sí, más 100. No, más 50 megas. Porque tienes 200. No, tengo 100. Tienes 200. Ah, sí. Tengo 100. Más 50 megas. So, él dice, tengo una partición P. Tengo una partición en mi dispositivo MD1 que se llama MD1P1. Va a crear otra. Qué divertida. Tal vez en extendida. Partición número 2. Y vamos a usarle todo. Y P. So tengo una primario y una extendida. Va a crear nuevos en la extendida. Nuevo. Y logical, que es la sola que puedo. Y va a iniciar al primer que está disponible. Y me voy a crearle por 25 megas. P. Y mira, tengo MD1P5, que es actualmente adentro de MD1P2. Y es de tipo Linux. O puede cambiarle si quiero TA7. No, disculpa, a partición 5 a 7 y P, y ahora es HPFS en mi RAID. Pero mira, puedo crear más nuevo logical, porque no podemos crear una primario, no tengo espacio más, y va a iniciar allá. Y va a usar todo más. Y P. Y tengo esta partición. Pero son particiones. No son listos a aceptar datos. Es necesario formatearle.
Y es una cosa que vamos a aprender más tarde, cómo formatear, crear sistemas de archivos. Pero antes de crear sistemas de archivos, es necesario hacer particiones de algún tipo o otro que está en acuerdo con el tipo de sistema de archivo que vas a crear. Entonces, mira, es muy interesante. Y ahora dice que podemos crear, so vamos a D6, D5, D2, DP, nada. Él dice que podemos crear una partición GPT. Yo quiero ver nuevo. Si es GPT, parece que es probablemente relevante, si es primario. Es que GPT es para la tabla de particiones, Richard. So vamos a poner P de partición 1 de allá y vamos a usar todo el disco. Y T por tipo L. ¿Dónde está? Y P dice que es un tipo GPT. Qué interesante. Este puede ser muy bueno. Pero después de aprendí todos los comandos de Hedisk. Pero parece interesante, sería necesario para mí experimentar con GPT de FDisk. Entonces, oh, mira dónde le puse. Es que recuerda que el software RAID vive para siempre hasta que no lo destruyes. Ah, oh, es verdad, no lo destruí con MDAdmin. Pero, preguntas de FDisk. No. Como dice, son variaciones con CFDisk, que a mí es un desmadre, a mí no me gusta. Y son otros que son gráficos, que puede clic, clic, son bonitos. Tiene colores y representaciones de tu disco, muy bonito. Muchas versiones de herramientas de particionamiento. Particionar un disco no es a prepararle actualmente a escribir datos, es para prepararle a poner un sistema de archivos donde puede escribir datos. So es un escalón intermediario. ¿Pero no preguntas? No. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a aprender otras cosas. Gracias.